tiene esto que se dobla, o sea, como que se dobla, entonces uno lo cuelga y queda así. O sea, no queda así como estorboso. Hola, bienvenidos todos y todas nuevamente a su canal Diana Tips. Hoy les traigo un nuevo video de los que a ustedes más les encanta, que es un haul de lo último que compré en Dollar City. Entonces, sí, son cosas súper chéveres, súper útiles, y esta vez es como mucha cosa de la cocina, porque bueno, ustedes ya saben que yo estoy viviendo sola, que me independicé, entonces he estado comprando cositas. Igual no quiero comprar demasiadas cosas. De vez, si escuchan muchos ruidos, porque afuera de mi casa hay un árbol bastante grande, entonces cuando ventea se escucha el sonido, y a mí me encanta el sonido del árbol cuando lo mece el viento, me fascina. Es como el sonido del mar también, que me encanta. Pero bueno, me estoy desviando del tema. Entonces, si escuchan ese ruido, por favor, excuse me. Y si escuchan mucho ruido en la calle de los carros, por favor, excuse me. También les cuento que estoy haciendo este video sin maquillaje. No tengo nada de maquillaje, bebés. Bueno, sí tengo. Me hice las cejas y me maquillé los labios. Me puse un poquito de lip gloss y me maquillé las cejas. Esta me la puse con una técnica y esta con otra, porque estaba probando unos productos que tengo ahí. Pero aquí me pueden ver que estoy supremamente ojerosa, ojerosísima, bebés. Pero bueno, decidí grabar así porque además también en este clima no me gusta maquillarme mucho. Me gusta estar más que todo con la piel así. Entonces solamente me hice el skincare y ya. Ahorita sí, entremos en materia, mis amores, y les voy a contar algunas de las últimas cositas que compré. Yo las cito. Y me compré este potezote grandísimo de citronela. Esto es de una marca que se llama Tante, y aquí dice que es limpiador de pisos, y esto es un litro de citronela y cuesta 3,000 pesos. Esta citronela es muy buena porque a mí me gusta mucho el olor, deja como mucho olor a limpio, y de verdad deja como los espacios como de verdad limpios. Continuamos con este jabón, que es un jabón antibacterial para las manos. Este es el que dejo en el baño. Este es de vainilla, huele delicioso, y este contiene 400 ml. Miren tan bonito la presentación del jabón, trae bastante, y este me costó 4,000 pesos. Voy a colarme con esto de D1, esto no es de Dollar City, es de D1, y es este limpiador que se llama Aqua Care, y dice que es un removedor de maquillaje a prueba de agua, que es un removedor de maquillaje bifásico. Yo lo compré porque el que yo utilizo, el que más me encanta, que es de la marca de Juvent, se me acabó. Entonces compré este de emergencia porque lo necesitaba urgente y me gustó. Miren por donde lo llevo, si sí desmaquilla como fácil. Lo que pasa es que a mí me arde un poquito los ojos cuando me lo pongo, pero bueno, trato de ponérmelo con mucho cuidado. Pero sí me gustó y no me ha causado ninguna reacción desfavorable en mi piel. Y cuesta como 8,000 pesos. Entonces, este también se los recomiendo. Me compré estos platicos, o sea, miren qué bellos. Son como unos platos hondos para sopa. Y son de un material que, o sea, no es porcelana, o sea, no se parte. Bueno, sí se parte, pero tiene que ser que se pegue un súper golpe. Pero generalmente no es, pues, de cristal, y sí parecen que fueran de porcelana, mis amores, miren qué lindo. Y me encantó estos, pues, estos me costaron 8,000 pesos cada uno. También compré otros platicos y fueron estos platos. Miren, estos también son de pasta. Y aquí tienen unos motivos como de cosas marinas, de estrellitas de mar, corales. Entonces, bueno, me gustaron mucho, pero sí me parecieron como malitos porque con nada se me partieron, o sea, no se me cayeron ni nada, sino como que con el uso normal de que, como hay 15 días, se me partieron aquí, ¿ves? Entonces, no los recomiendo, me costaron 8,000 pesos, pero sí son súper lindos, son súper bonitos, o no sé, son muy delicados, entonces, ustedes verán si los compran o no, pero son bastante delicados estos platicos. También me compré estos vasos, o sea, son cristales, son muy lindos y costaron 5,000 pesos, entonces me parecieron baratos y los compré, pero después miré y decían que eran unos vasos para whisky y ya se me partió uno. Por eso es que
quiero comprar solamente cosas así de otro material que no se me parte, porque a mí todo se me parte. Entonces, si ustedes son, les gusta el whisky y todo, en Dollar City encuentran de estos vasitos a 5,000. Lo siguiente que compré fue este como contenedor, en donde se pueden guardar los cubiertos. Es súper bonito, no creo que se vea bien como por la luz, pero aquí tiene la formita por fuera de un tenedor, del cuchillo y de las cucharas, y son súper bonitos. De hecho, vienen así las reparticiones, aquí ponen los cuchillos, las cucharas y los tenedores, y tienen su tapita, que fue lo que más me gustó, que tenga la tapa y que la tapa sea hermética para que no les vaya a caer suciedad ni ningún animalito les vaya a rondar. Entonces este me encantó y este me costó 8,000 pesos. Compré una jarra para poner el agua y esta jarra también es blanquita, bueno, y tiene, es normalita la jarra. Lo que les quería decir es que los plásticos dicen que son libres de BPA, o sea, como ese material que es dañino para el organismo, entonces decía que son libres de BPA. Y esta, si no dice que es libre de BPA, o sea, me costó 8,000 pesos, y yo aquí es donde pongo el agua, porque pues acá tomo agua fría por el clima. Y compré este contenedor, que es así, que se cierra así, también de plástico. Este me costó 6,000 pesos, de verdad está súper económico y es bastante grande, y aquí es como para que para poner la comida, o sea, que voy a dejar como para el otro día, que cocino el día anterior. Queda la tapa bien cerradita, bien hermética y súper económico, 6,000 pesos. Otra cosa que me compré fue un exprimidor de naranjas, porque no tengo, y miren qué lindo, me encantó, súper útil, sí exprime bien, porque es que a veces uno compra unos exprimidores de naranja y no exprime, o sea, no sé si les ha pasado. Con este sí, entonces me costó muchísimo. Este me costó, creo que de 6,000 o 8,000, creo que uno de dos me costó. Lo siguiente que compré fue este escurridor de platos, que viene así, miren, y es bien delgadito y es chévere porque aquí tiene este cosito, no sé si pueden ver la forma, entonces aquí escurre y va como directo al lavaplatos, entonces está como bien diseñado para eso, es decir, aquí no se estanca el agua cuando pones a secar los platos. No se estanca el agua, sino que corre por aquí, por la formita. O sea, no tiene nada que detenga el agua. Entonces, me encantó este escurridor y me costó 8,000 pesos. Lo siguiente que compré fueron estas bolsitas, que yo siempre las compro. Son unas bolsitas que tienen zipper también para poner frutas, o cuando dejamos, como por decir, utilizamos medio tomate. Entonces el otro lo vamos a utilizar el otro día, pues lo pongo acá cerradito para que el tomate como que no se deshidrate. Y ya igualmente no es que se puedan guardar mucho tiempo las cosas aquí, sino más que todo como un día para otro, un día y tal, así. Y también me sirve como para llevar los snacks al trabajo, si voy a llevar galletitas, maní, bueno, todo eso lo llevo acá, un sándwich. Entonces de verdad son súper útiles estas bolsitas. Y ya les voy a decir cuánto costaron. Me costaron 5,000 pesos y vienen 30 bolsitas. Lo siguiente que compré fueron estas cajitas. Yo ya se las había mostrado, creo que por las historias de Instagram. Estas vienen dos de esas cajitas a 8,000, súper baratas. Y son bien hondas, bien grandes. Yo acá no tengo tocador y tampoco lo voy a comprar, porque no sé cuánto tiempo más me voy a quedar acá o si me voy a mudar. Y me parecieron súper súper baratas porque las dos costaron 8,000 pesos. También compré, amores, este recogedor. Es tan lindo, o sea, súper chiquito y me gusta esto, bebés. Si de pronto, o sea, cuando uno es ama de casa y todo, uno se fija en todos los detalles. Y con este cosito uno puede recoger bien la basura, o sea, no queda nada por ahí. Yo tenía otro que compré en Ara y cuando recogía la basura pues me quedaba todo ahí, o sea, como que no se metía bien la basura, pero este sí por esta cosita.
Entonces esta cosita queda bien pegada en el piso, entonces uno puede recoger perfectamente la arenita, el polvito, bueno, todo. Y tiene esto que se dobla, o sea, como que se dobla, entonces uno lo cuelga y queda así. O sea, no queda así como estorboso, sino que uno dobla el cosito y lo cuelga, si lo van a colgar o si se lo van a llevar o bueno. Entonces me encantó esta parte. Y súper bonito, ese me costó 7,000 pesos. Y babies, por último, me compré estos tapones para los oídos. Y aquí vienen 20 pares de espumas para tapar los oídos, niños. Entonces, como estos se ponen en los oídos, hay que estarlos cambiando, porque obviamente para que no, digamos, los oídos son delicados, pues como los ojos. Entonces, para no estarnos poniendo cosas sucias en los oídos, entonces yo me los cambio regularmente, pero son una nota. O sea, son una maravilla, bebés, porque como yo vivo en una avenida, entonces como hasta tarde la noche pasan los carros, las ambulancias, y como a partir de las 5 de la mañana también se empieza a escuchar más ruido por la carretera, y también como que la bulla, o sea, la bulla en general. Entonces yo duermo con esto y de verdad me ha cambiado la vida. Súper recomendados. Ese me costó 12,000 pesitos y fue como una de mis compras favoritas. Bueno, baby, muchísimas gracias por ver este video completito, este video así sin maquillaje, así como simplemente muy informal, muy normalito, muy real. Entonces, bueno, estas fueron las cositas que compré en Dollar City. Cuéntame en los comentarios si tú también has comprado algo de esto y qué te ha parecido. Y si Dios nos presta la vida, nos vemos en el próximo video. Voy a tratar de estar haciendo videos más de seguido. Entonces, mis amores, si Dios nos permite, nos vemos en el próximo. Muchísimas bendiciones para todos. Bye.